antes, en esta oportunidad vamos a hablar una capacitación sobre una técnica de reproducción asistida. Ese es el nombre técnico, ¿no? Técnicas de reproducción asistida, dentro de las cuales está la inseminación artificial. En este caso, vamos a hablar de lo que es en la rama de los bovinos o vacunos de leche o carne. Ok. Bien. ¿Qué es la inseminación artificial? Es una técnica muy, muy sencilla de reproducción asistida que consiste en el depósito del semen en el aparato reproductor de la hembra, cuya fertilidad puede ser similar a la observada en la monta natural. No quiere decir que no difiere mucho de hacer monta natural que inseminación artificial. Vamos a tener, digamos que una tasa de fertilidad muy, muy similar, muy igual, ¿no? En lo que respecta a servicios. ¿Cuál es la importancia de la inseminación artificial? Tiene gran importancia en lo que es el mejoramiento genético de los animales. Es una técnica por medio de la cual el semen va a ser depositado artificialmente dentro del útero en el momento óptimo del celo. Repito, es la técnica en la cual depositamos el semen de manera artificial dentro del útero y en el momento óptimo del celo. Momento óptimo. No en cualquier momento del celo, ni durante el celo que está terminando. Vamos a ver más adelante que hay unos parámetros que hay que tener en consideración para poder realizar la inseminación artificial. ¿Cuáles son nuestras ventajas principales? Tenemos un costo relativo en lo que es en la reducción del uso de los sementales genéticamente superiores. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a tener el acceso a toros de cualquier parte del mundo, de cualquier línea genética, de cualquier tipo de explotación de carne, de leche, doble propósito, de lidia. Vamos a poder tener cualquier raza, llámese, no sé, Bronze Swiss, Holstein, Charolais, razas cárnicas como el Simmental alemán, el Angus, el Hereford, de repente razas doble propósito o de adaptabilidad a trópicos como son los Girolando, lo que son la línea cebuinas, ¿no? Así, doctor, ¿y cómo? Mediante la adquisición de las pajuelas del semen. ¿Qué quiere decir este? Que vamos a reducir nuestro costo, que no vamos a tener la necesidad de tener uno o más reproductores dentro de nuestra granja, nuestro establo, dentro de nuestra explotación lechera. Esa es la principal ventaja, que nos vamos a tener que alimentar, ver la sanidad, el manejo de un reproductor. Y lo mejor es que vamos a tener un mayor progreso genético en menor tiempo, ¿no? ¿Así y cómo? Porque cuando uno hace la compra de semen, uno va viendo qué cosas quiere mejorar en su establo. Llámese esto debido a que el semen no, o el semen se vende de manera libre, por decirlo así, pero por medio de catálogos, ¿no? En los catálogos nosotros vamos a saber interpretarlos, saber escoger. Pues escogeremos un toro que aumente producción de leche, que aumente más grasa, más sólidos totales,
De repente escogeremos un toro que me mejore la estética del animal, de repente en el caso de ferias, ¿no? Que mejore la inserción de la ubre, la amplitud de barril, mejore patas, mejore cabezas, todo. Todo eso vamos a lograrlo con la inseminación artificial en menor tiempo, porque si en la primera generación mejoré inserción de ubre, a la otra ya buscaré un toro que, no sé, me mejore amplitud de barril para que haya una mejor oxigenación, mejore la circulación y más producción de leche. Otra de las ventajas es que vamos a reducir la incidencia, la diseminación o proliferación de enfermedades venéreas o de transmisión sexual, ya que si nosotros tenemos uno o dos o tres reproductores, nunca he visto un establo que tenga más de tres o cuatro reproductores, que está enfermo, tiene una enfermedad, no solamente de transmisión sexual, puede ser también enfermedades virales, perdón, como la brucelosis de repente, van a ser transmitidas por intermedio de la monta natural. Lo mejor es que vamos a evitar el riesgo de la consanguinidad. Lo peor que nos puede pasar con la consanguinidad es la fijación de caracteres negativos, de genes recesivos, los cuales van a empezar a darnos las malformaciones congénitas o deficiencias en la producción láctea o cárnica, ¿no? Porque van a ser animales que van a tener genes recesivos y de repente justo ese gen recesivo va a ser el de producción de leche y no va a producir como nosotros desearíamos, ¿no? Le vamos a dar la mejor alimentación, la mejor sanidad, pero si presenta el gen recesivo, no va a haber producción de leche. Entonces, vamos a evitar la consanguinidad porque vamos a introducir toros de diferentes establos, de diferentes países, porque, ojo, hay semen nacional, hay semen importado, hay una facilidad en el transporte y la conservación del material genético. Tengamos en cuenta que el semen es congelado con nitrógeno a menos 196 grados centígrados. Vamos a tener una mejora en los índices reproductivos, como lo que son intervalos entre partos. Lo que hablábamos, ¿no? Los intervalos entre partos es una vez que pare el animal o la vaca, ¿en cuánto tiempo vuelve a quedar preñada? Ese espacio se le llama como días abiertos. Lo ideal es que entre parto y parto pasen 13 a 14 meses como máximo. Entre parto y parto. Ese es el intervalo, ¿no? Desde que pare hasta el próximo parto. Entonces, la idea acá es acortar los días de vacía, ¿no? Que le llamamos de vaca vacía. Eso nos va a aumentar el número de apariciones por año, el número de crías por vaca, porque vamos a poder sacarle más crías, ¿no? Vamos a poder facilitar el uso de registros, que es de vital importancia en cualquier producción pecuaria. Registros, llevar la data de todo lo que se hace. Servicios, inseminaciones, celos, lavados, partos, con qué toro se está cruzando para saber su genética y qué se está mejorando, registrar producción láctea y todas esas cosas. Acá viene lo malo de la inseminación. ¿Cuáles son las desventajas? No todo es perfecto con la inseminación artificial. ¿Cuáles son sus desventajas? La primera es que hay que capacitar al personal de manera adecuada. Hay que capacitar al personal de manera adecuada. No solamente en la técnica de inseminación, sino en el manejo del instrumental y lo más importante, el manejo del semen y saber detectar los calores y los celos. Otra desventaja es que no se sabe de repente elegir semental y corriendo el riesgo de transmitir alguna característica indeseable, ¿no? Lo que les mencionaba, los genes recesivos. Entonces,
Esta técnica de inseminación artificial tiene esta pequeña desventaja, en la cual nosotros como inseminadores, no sé si tendré médicos veterinarios en la sala, tenemos que saber interpretar en la lectura de los catálogos para ver qué cosas mejora o no mejora ese toro. A nivel nacional tenemos el Banco Nacional de Semen en La Molina, que tiene algunos estudios de progenie, que son netamente la descendencia de los toros que ellos venden, ¿no? El semen. Pero en lo que es semen importado, sea canadiense, americano, español, por ahí vi hindú y holandés, si no estoy mal, hay que saber interpretarlo, tener un buen registro de la progenie que está obteniendo y sobre todo los índices que marca, tanto productivos como reproductivos, y a la vez ahí figura lo que son los genes recesivos o en este caso qué cosas no mejoraría. Entonces hay que tener mucho cuidado por ahí, no es que porque vi un toro bonito, compro ese semen y le meto a mis vacas, no, no es así tampoco. Otra desventaja, como les mencioné al inicio, que el semen no haya sido almacenado correctamente, dando bajos porcentajes de fertilidad. ¿A qué se refiere? Que el almacenaje del semen, ya vamos a ver más adelante en las siguientes láminas, se da en lo que son los tanques criogénicos de nitrógeno líquido, que estos se van a medir por litros o kilos, ¿no? Hay de diferentes dimensiones, de 1, 3, 5, 10, 15, 60, 65 litros, incluso de más. Pero estos, a menor medida, menor tiempo de conservación de semen, porque hay que estar recargando y recargando a cada rato el nitrógeno, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado porque cuando hay cambios bruscos de temperatura o le falta nitrógeno, el nivel de nitrógeno mínimo está por debajo, hay mucho riesgo de que entre cambio brusco de temperatura, temperatura ambiente, y ahí sí se mueren los espermatozoides que están congelados, ¿no? Y por lo tanto vamos a tener una baja tasa de fertilidad, o sea que no va a preñar, en pocas palabras. Esa es la principal desventaja. Bueno, esta lámina nos muestra más o menos una de las principales ventajas de hacer inseminación artificial. Tenemos un toro, ¿no? Que por monta natural, solamente por servicio va a poder cubrir una vaca. En cambio, por inseminación artificial, con semen fresco podemos cubrir hasta 8 vacas de repente, ¿no? Pero si nosotros ese semen que hemos colectado del toro lo diluimos y lo congelamos, de repente vamos a poder cubrir hasta 20 vacas, ¿no? Miren la eficiencia, ¿no? De la misma monta natural, ¿no? Solo una vaca, más o menos. Estamos hablando de cuánto eyacula, de 12 a 15 ml de repente, ¿no? El semen del toro. Entonces, con eso, de repente, al hacerlo fresco, puedo dividirlo para 8 vacas. Al diluirlo con los dilutores y de ahí congelarlo, de repente puedo usar hasta 20 vacas. Porque, ¿cuánto uso de semen? 1 ml por vaca, suficiente. Y acá en la monta natural, doctor, también va a botar de 12, 15 ml de repente, hasta más un poco, pero solamente va a usar un espermatozoide para fertilizar y el resto se va a desechar. Acá también un solo espermatozoide para fertilizar cada una de las vacas. Acá igual, entonces acá está más concentrado, ¿no? Esa es la mejor ventaja, ¿no? Los que de repente se van a dedicar a vender semen y por ahí tienen toros de buena genética. Bueno. Y hemos hablado un poco de ventajas, desventajas y una forma o la mejor ventaja de que es el ahorro económicamente al no tener que gastar en un reproductor. Para nosotros poder empezar a inseminar, necesitamos saber meramente la anatomía y fisiología del aparato reproductor de la vaca.
¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que conocer qué estructuras anatómicas y cómo funcionan para poder inseminar. Son conocimientos básicos que hay que tenerlos para poder hacer nuestro trabajo de inseminación. No es solamente introducir la mano y poner la pistola, no. El aparato reproductor de la hembra está ubicado en el interior de la cavidad pélvica por debajo del recto. Su principal función es la producción de ovocitos, producción de estrógenos y progesterona que regulan los caracteres sexuales de la hembra y la ciclicidad ovárica, ¿no? O sea, que le da las características de hembra y sobre todo que haya el celo cada 21 días. Eso es la ciclicidad ovárica. Este aparato reproductor está compuesto por dos ovarios, dos oviductos, dos cuernos uterinos, una o dos cérvix, un vestíbulo, una vagina y dos labios vulvares, ¿no? Todo esto lo vamos a ver en una lámina más adelante. El sistema reproductor de las hembras de las distintas especies, ¿no?, van a presentar modificaciones que se adaptan de acuerdo a la anatomía del animal y al tipo de gestación. En este caso de la vaca, hay que tener muy en cuenta la cérvix, que es nuestra principal dificultad al momento de inseminar. Lo que les decía, ¿no? Tenemos una vaca, la parte del tren posterior, acá están las vértebras coxígeas, sacras, ¿no?, lumbares, y acá tenemos el recto o ano por donde sale el guano. Por debajo del recto tenemos todo el aparato reproductor donde tenemos las siguientes estructuras. Vamos a hacer de adentro, de afuera para adentro. Tenemos la vulva, tenemos la vagina propiamente dicha, tenemos la cérvix, tenemos el útero, el ovito, tenemos, perdón, es que toda esta parte de acá es el útero y todo esto de acá es el cuerno uterino, terminado en el ovario. ¿Qué une el ovario con el cuerno uterino? El oviducto, donde se da la fecundación. ¿Sí? Donde se da la fecundación. Una vez que ha pegado el semen, recién baja por acá el feto. Pero el semen recorre todo este trayecto. Pasa por la cérvix, baja por el útero, baja hacia los cuernos y sube por el oviducto. Del ovario salen los ovocitos después de la ovulación y bajan también por oviducto y se encuentran en un punto de acá donde se da la fecundación. La principal estructura para darnos cuenta acá es el hueso pelviano, la base de la pelvis. Acá tenemos la vejiga y, bueno, la cérvix propiamente dicho. ¿Por qué les pongo la vejiga? Porque muchas veces cuando se hace una inseminación y no se coloca de manera correcta la pistola tiende a pasar hacia vejiga y nosotros depositamos el semen acá creyendo que hemos pasado a esta estructura, hemos pasado a la cérvix. Depositamos el semen, sacamos la pistola y la vaca empieza a orinar. Cuando sucede eso, es un signo clásico de que nos hemos ido a vejiga y nuestro servicio está mal hecho, muy mal hecho. Bueno, te repito, la parte anatómica, vienen a ser las partes del cuerpo, son de afuera para adentro, vagina, perdón, vulva, los labios vulvares que cierran la vagina, la cérvix, el útero, cuerno uterino, oviducto y ovario. La base anatómica osteológica o el hueso que nos va a dar la referencia acá es la base de la pelvis. Y tenemos la vejiga. En un plano frontal, ¿no? Acá tenemos la vagina, la vulva, el clítoris, la uretra, donde está la entrada hacia la vejiga. Miren qué bien se marca, ¿no? Nosotros no tenemos que no entrar por uretra, sino seguimos por la vagina, encontramos la cérvix, tenemos el cuerpo del útero que se divide en el cuerno uterino derecho,
cuerno uterino izquierdo. Ambos tienen oviducto que termina en los ovarios. Doctor, funcionan los dos, por lo general es más el izquierdo que el derecho, pero no hay un porcentaje que digan que la mayoría de vacas funciona más en el izquierdo. Pueden estar los dos o pueden ciclar a la vez. A la vez, sí, pueden ciclar a la vez. El punto más álgido para nosotros como inseminadores es la cervix, porque tenemos que entrar por vagina, por vulva vagina, y atravesar la cervix. Dentro de la cervix hay la presencia de 3, 4, hasta 5 anillos cervicales que cierran por completo todo el útero. Esa es la función de la cervix. Cerrar por completo para que no haya ingreso de bacterias, de algún cuerpo extraño que pueda causar alguna infección en el útero. Doctor, ¿y el pene del toro pasa? No. Cuando es por monta natural, el pene del toro llega hasta la vagina. Acá deposita el semen, el toro, cuando es por monta natural. El semen de ahí hace todo este recorrido para ingresar a el útero. Doctor, ¿y cuando es inseminación, dónde se deja el semen? Acá, anatómicamente hablando, nosotros atravesamos cervix y dejamos el semen en el cuerpo del útero. Cuando tengamos más experiencia en palpación y en inseminación, podemos darnos cuenta, hacer una palpación rectal, tocamos por encima del recto, podemos tocar los ovarios y determinar cuál ovario es el que va a ovular, cuál ovario es el que está ciclando, y ser más exactos y dejar el semen de repente en cuerno uterino derecho o en cuerno izquierdo. Pues es con la práctica. Normalmente todo el mundo deja pasando la cervix. El semen ya hace todo su recorrido hasta el oviducto, donde se encuentra con el ovocito que baja del ovario. En resumidas cuentas, ese es el proceso de fecundación e inseminación. Acá tenemos una foto de un cuerno uterino, lo que les decía, ¿no? Este es el cuerno uterino que termina acá. Y ahí está el oviducto delgado que termina en el ovario. El ovario, cuando tiene folículos, ¿no?, que están por ovular, es como un racimo de uvas, ¿no? Se siente esa estructura. Y cuando ya ovuló, hay como un pequeño cráter, ¿no? Una estructura bien pronunciada hacia afuera, que se llama el cuerpo lúteo. Que saber diferenciar esa estructura para poder también hacer nuestro proceso de inseminación, porque donde podamos encontrar que hay folículo turgente de manera muy grande, podemos determinar que en ese lado va a haber ovulación. Entonces nos iremos al cuerno donde podamos detectar ese ovario, sea derecho o sea izquierdo. Esto es lo que les mencionaba, la cervix, ¿no? La cervix, como les decía, la cervix cumple la función de sellar el pase entre la vagina y el cuerpo del útero. Cuando hay celo, la cervix dilata y a la vez produciendo un moco cervical, ¿no?, en el celo. ¿Qué hace o cuál es la ventaja de ese moco cervical? En monta natural ayuda al pasaje de los espermatozoides a este lado. En la inseminación nos ayuda al pasaje de la pistola de inseminación. Si se fijan, estas estructuras que les estoy marcando con el cursor son los anillos cervicales que tenemos que atravesar para poder inseminar. Doctor, ¿y en qué otro momento se quedan abiertos los anillos cervicales? Cuando tenemos infecciones, por ejemplo, no se botó la placenta. Retención placentaria, las piometritis, las endometritis, todo eso, por eso queda abierto y no se sienten estos anillos.
¿Y por qué se dio eso? Justamente porque estos anillos no cerraron de manera correcta y permitieron el ingreso de bacterias al útero. Como les decía, con esta la vagina, con el cuerpo uterino, tiene aproximadamente 3, 4 o 5 anillos. No es una medida fija, no es que las vacas Holstein tienen 4 y las Braun Swiss tienen 5. No, no hay un coeficiente que determine eso, ¿no? Tenemos que saber ubicar el orificio cervical externo y el orificio cervical interno, porque entramos por el externo, salimos por el interno y ahí es donde depositamos el semen. Muy bien. Técnica de inseminación. La técnica principal que se usa es la transrectal para palpar e introducir por vía vaginal la pistola. Bueno, hoy en día con el avance de la ciencia ya la inseminación artificial es un método muy difundido, pero ya se hace la transferencia de embriones, los implantes. Pero lo que vi hace poco, no sé si acá en Perú haya ahora, son pistolas que tienen cámara, que facilitan mucho el pasaje de la pistola, porque uno puede observar las estructuras anatómicas y las puede bordear, cosa que no sucede cuando uno hace con palpación rectal y una pistola normal sin cámara, porque tiene que sentir con la mano las estructuras y tratar de esquivarlas. ¿Por qué les digo tratar de esquivarlas? Porque acuérdense que hay un orificio uretral que se dirigía hacia vejiga y muchas veces cuando no tenemos práctica, creemos que hemos entrado por cervix, pero en sí han entrado por uretra y están en vejiga, depositan el semen y la vaca empieza a orinar. Esa es una de las formas, ¿no? Sentir, ¿no? Acá la vagina, la cervix y acá está el útero y los dos cuernos. Se nota muy claro. Un plano en el cual hayamos cortado de forma transversal. Podemos ver la cervix, ¿no? Como decía, la vagina, el útero, orificio externo, orificio interno, dos o tres anillos cervicales, uno, dos y tres, ¿no? La pistola tenemos que ubicarla en el orificio de entrada de la cervix. Cuando estemos ahí, tenemos que tratar de agarrar la cervix de manera completa. Obvio, esto es por recto, ojo, no es por vagina. Tenemos que agarrarla por recto y por la vagina si está yendo la pistola con su funda, ¿no? Y empezar a hacer un pequeño juego con la cervix, ¿no? Subirla, bajarla, doblarla un poquito, de tal forma de facilitar la entrada de la punta de la pistola por los anillos cervicales. ¿No? Esa es la forma. Ubicar el orificio de entrada, ubicar el orificio de entrada y tratar de introducir la pistola. Por el resto estoy palpando, estoy ubicando la estructura anatómica. ¿Cuál es el secreto o cómo puedo saber repasar un poquito la anatomía y empezar, ¿no? Empezar a palpar desde arriba. Digo, esto es la vagina, sigo, ah, ya, acá se siente como un bulto medio duro con anillos, esa es la cervix. Pasando a la cervix, ya estoy en útero y ahí sentimos la bifurcación de cuernos uterinos, tanto derecho e izquierdo. Lo que les mencionaba, ¿no? Acá estamos buscando el orificio exterior para poder introducir. Acá ya logramos atravesar los anillos y con la ayuda de uno de nuestros dedos sentimos el final de la cervix, lo que es el orificio interior, y podemos decir que ya estamos en cuerpo el útero. Acá normalmente se deposita el semen. Y el semen hace su viaje por el cuerno uterino
hasta llegar al oviducto para encontrarse con el ovocito que baja del ovario. ¿Cómo sé esto? Por el tacto nada más. El tacto, nuestros dedos van a ser nuestros ojos dentro del animal. Nosotros palpamos y con el tacto determinamos orificio de entrada, orificio de salida, ¿no? En el cual vamos a dejar el semen. Por acá entró la pistola, pasó los 3 o 4 anillos y sentimos que acá ya es un espacio abierto, por decirlo así, libre, ya no sentimos esta rugosidad, entonces ahí depositamos el semen, ¿no? Esa es la forma, ¿no? Ya sentí, deposito el semen, en este caso las pajillas vienen de un ml, y retiramos la pistola. Hasta ahí es el proceso de inseminación artificial. Entonces, regreso a esta parte de acá, a la anatomía. Acá. Perdón. Normalmente, la palpación se hace con la mano izquierda para tener maniobrabilidad con la mano derecha al momento de introducir la pistola de inseminación, ¿no? Con la mano izquierda meto la mano por recto y busco esta estructura que es la cérvix. Con mano derecha ingreso la pistola. Ojo, acá me olvidé un detalle, en un ángulo de 45 grados hacia arriba para que la pistola choque con la pared superior de la vagina y empiece a avanzar y pueda chocar con la cérvix. Si yo lo introduzco en un ángulo recto o en un ángulo de 45 grados con referencia a la base de la vagina, lo más probable es que el primer orificio que encuentre sea la uretra y me vaya a vejiga. ¿No? Eso es lo que les decía. Muy bien. Entonces, esa en sí es la técnica de inseminación. Ahora, doctor, listo, ya sé inseminar. ¿En qué momento debo inseminar mis vaquitas? ¿En qué momento le toca su inseminación a mis vaquitas? Muy bien. Una vez que la vaca entró en celo, nos da las primeras manifestaciones, ¿no? Que es que empiece a olerse, empieza a molestar, ¿no? Eso quiere decir que son horas antes del estro, pero ya inició. El estro propiamente dicho es a las 12:24 horas. Pero acá ya empezó, está empezando el estro. Entonces, muge frecuentemente, huele a otras vacas, intenta montarlas, la vulva tiene una ligera inflamación. Perdón, un segundo. Como les decía, la vulva, la parte de afuera de la vagina que nosotros logramos apreciar, tiene una ligera inflamación. Hay un ligero enrojecimiento de un cierto color rojizo, medio rosado, con cierta temperatura. Y está totalmente intranquila, ¿no? Bueno. Más o menos a las 4 horas he iniciado esto, sigue ahí tranquila, pero ya empieza a dejarse montar. Entonces, eso es estro, netamente, celo, netamente. Se deja montar, nerviosa, excitable, monta otras vacas, se deja montar, la vulva está inflamada, descarga un moco cervical de color transparente. Ese es el momento óptimo de inseminación. Entre, ¿no? Entre las 4 a 12 horas después de iniciado el celo. O mejor, si yo encontré inicios de celo en la mañana, yo debo inseminar en la tarde. ¿Cuál momento? Cuando ella se deja montar. Si el celo más o menos yo empecé a ver lo que empezó entre las 5 o 6 de la mañana,
Entonces estoy inseminando hasta las 12 horas como máximo, ¿no? 18 horas de inicio del celo. Estoy inseminando a las 5 o 6 de la tarde, unas 12 horas promedio de iniciado el celo, ¿no? Ese es el momento óptimo, hasta las 18 horas como máximo. Y doctor, ¿por qué? Porque de ahí ya no hay manifestación de celo y va a ovular. Y el ovocito va a bajar del ovario hacia cuerpo, hacia cuerno uterino. La idea, como les dije, es que se encuentren en el oviducto, ese pequeño conducto que une el cuerno con el ovario. Si el ovocito bajó mucho y se metió a cuerno uterino, ya no va a haber fecundación y por lo tanto vamos a perder nuestro semen o nuestro servicio. Entonces, resumiendo esto, de lo que empezó, tengo un aproximado de 12 a 18 horas para poder inseminarla. Empezó a las 6 de la mañana, le insemino a las 6, 7, 8, hasta las 10 de la noche tal vez. Y va a ser un animal totalmente receptivo, la cerviz va a estar dilatada, lo cual va a facilitar el pasaje de la pistola. Cuando no hay dilatación cervical, la pistola es bien difícil que pase y es donde viene nuestro principal problema. Pasado ese tiempo ya es tarde porque a la vez también ya baja el óvulo al cuerno, va a morir porque la vida de él es solamente de 6 a 10 horas. ¿Y cómo me doy cuenta que la vaca ya no está en celo? Porque ya no se deja montar, tampoco está montando, ya no está molestando, sí, algo intranquila, pero no se deja montar ni está montando. Cuando llegué a ese punto ya quiere decir que me pasé de celo. Bueno, acá les voy a dar algunas pautas de cuándo inseminar después del parto. Decimos que hay una involución uterina de 30 a 40 días por parto, o sea, desde que mi vaca parió, más o menos de 30 a 40 días se demora en todo el útero que estaba inflamado llevando al becerro en regresar a su tamaño normal. Eso es la involución uterina. Normalmente, después del parto hay una presencia de celo entre 25 y 40 días después, ¿no? Hay un ciclo estral de 21 días, ¿no? Y acá la inseminación artificial debería ser un momento óptimo entre el día 45 y 60 después del parto. O sea, como máximo 3 celos después de haber parido. Como máximo. Lo ideal es en 2 celos, ¿no? El día 45. Para agarrar una buena involución uterina y mientras se desarrolla el feto, si se vaya implantando de una manera exitosa en el útero. ¿Cuál es la mayor importancia en detectar una vaca en celo? Como les digo acá, su importancia principal es detectar el inicio para determinar el momento óptimo de la inseminación, que debe ser de 12 a 18 horas de iniciado el celo, 18 horas como máximo, ¿no? Cuando hay una secreción de celo anormal, ¿a qué se refiere? Que debe haber, dijimos, debe existir un mucus cervical, un moco cervical de color transparente, ¿no? De color transparente, así, mucoso, ligoso. Cuando hay eso, quiere decir que hay un celo normal, pero cuando ese moco es de un color amarillento, de repente de un color un poco blanquecino, ya nos indica que hay algún problema dentro, que hay pus, infección y no podemos inseminarla. ¿Por qué? Porque vamos a perder nuestra pajilla, nuestra monta, nuestro servicio, porque hay problemas dentro del útero, ¿no? Hay problemas dentro del útero. Entonces no vamos a poder inseminar. Al contrario, ahí debemos aprovechar para hacer un lavado uterino, que es casi el mismo procedimiento que la inseminación artificial. Otro
Otra observancia al detectar una vaca en celo es que una vaca entra en celo y a los 14, 15 días vuelve a entrar en celo. Entonces, pero doctor, le inseminé hace 14, 15 días y ahora vuelve a entrar en celo, ¿la vuelve a inseminar? No. Esta vez no, porque normalmente el celo dijimos que dura 21 días. Pero si está demorándose 14, 15 días, eso se llama la ninfomanía o los famosos quistes foliculares, ¿no? Que hacen que la vaca entre y entre y entre en celo a cada rato. Entonces ahí con un tratamiento hormonal se destruye eso, se le hace un lavado y se regula y empieza otra vez el ciclo normal. Bueno, ¿qué factores van a afectar a nuestra inseminación artificial? Primero, para que una vaca cicle de manera normal, tiene que estar en buen estado nutricional y sanitario. No gorda, ojo, tampoco gordas, porque hacemos una enfermedad metabólica llamada acentosis. Entonces, cuando la vaca es muy gorda, también no hay una buena manifestación de celo y los celos no son tan fértiles. No, hay una escala de calificación para nosotros decir índice de masa corporal en las vacas de 3.5 es lo óptimo, vacas lecheras al momento del servicio. Y buen estado sanitario, o sea, que no presente enfermedades, que tenga el útero limpio. Por eso lo ideal después de los partos, en el primer celo, de repente hacerle un lavado para que al segundo celo ya podamos inseminar sin ningún contratiempo, ¿no? Pero lo más importante es al momento del parto es verificar que expulse todo lo que es la placenta, que no quede residuos placentarios, porque estos son los que causan las principales infecciones dentro del útero. Tenemos que determinar un buen tiempo de inseminación en relación al tiempo de la ovulación o en la detección del celular, a lo que me refería, ¿no? Dijimos, sí, en las anteriores clases que la vaca ovula después del celo, más o menos de 8 a 10 horas ha terminado, culminado su celo, su manifestación del celo. Y el celo propiamente dicho dura de 12 a 18 horas, ¿no? La primera manifestación de celo se da más o menos en la hora 6 u 8. O sea, por decir, si decimos que nuestra vaca entró en celo a las 6 de la mañana, en sí, entró horas antes, pero a las 6 de la mañana empezó a dar las primeras manifestaciones de celo. De ahí para adelante contamos hasta 12 horas. De 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde para poder inseminarlo, momento óptimo. Que coincide con la hora 18 de iniciado su celo. Recuérdense que si decimos que vimos señales de celo a las 6 de la mañana, quiere decir que esa vaca entró en celo en sí mucho más antes, pero no hubo manifestaciones. Celo propiamente dicho a partir de las 6 de la mañana, que empezó a montar, empezó a molestar a otros. Más o menos entre 5, 6, 7 de la tarde ya se deja montar. Todas las vacas la montan a ella, allá. Ese es el momento óptimo para poder inseminarla. Pasado eso, cuando ya no se deja montar, ni ella monta, ya no se puede inseminar. ¿Y por qué, doctor, no la puede inseminar? Uno, la cerviz va a estar cerrada. Dos, va a ser muy tarde para el óvulo, porque ya ovuló. Entonces ya no va a haber fecundación. La idea, vuelvo y les digo, es que se encuentre el espermatozoide con el óvulo en el oviducto para que pueda haber la fecundación. Otro factor que va a afectar a nuestra inseminación artificial, lo que siempre digo, es el manejo del semen congelado o refrigerado, ¿no? Hay que tener un muy buen manejo, sobre todo al momento de descongelar. No puedo sacar el semen congelado y de frente ponerlo a temperatura ambiente, porque un cambio brusco de temperatura también los mata, afecta a la movilidad, a la motilidad y a la concentración y a la viabilidad de los espermatozoides. La experiencia del inseminador hace mucho acá, ¿no? ¿Y cómo logro experiencia o habilidad? Practicando, practicando y practicando todos los días. Bueno, ahora vamos a ver lo que es, qué instrumental necesitamos para poder inseminar. Principal instrumental, lo necesario es tener una pistola de inseminación con funda de plástico, termo para descongelar las pajillas, una tijera pequeña para cortar el extremo de la pajilla, la pistola de inseminación artificial
Hay dos formas, ¿no? Con cuerpo de pistola, también con otros con cono metálico, con émbolo. Hay que tener una funda de plástico y una rondana para sujetar el jeve, ¿no? Puede ser de jeve o de plástico la rondana. Esta va a sujetar la funda y la pistola para que no se separe y no se contamine la pistola, ni a la vez se contamine la vagina, la cervix y el útero. Esta es una pistola de inseminación. Este es como un embudo, por decirlo así. Se pone la pajilla acá adentro y este es el émbolo que entra dentro del cuerpo de la pistola. Por encima va sobre la funda y se asegura con la rondana. Si ven, todo el cuerpo de la pistola es de una medida, pero la parte superior ya va ensanchándose o engrosándose para que este émbolo sujete acá y no permita que se separe, ¿no? Que se separe. Como dije, la pajuela de inseminación donde está el semen va por acá adentro y el émbolo es el que al presionarlo hacia adentro, como el caso de una jeringa, va a empujar el semen y va a depositarse en en el cuerpo del útero. Termo para descongelar pajillas, pon termómetro incorporado, tener un cortapajillas para cortar uno de los extremos y papel toalla. ¿Por qué es importante el termo? Porque hay que descongelar el semen que está a menos 196 grados, ponerlo a temperatura ambiente, o sea, 37 grados. Si yo le pongo agua muy fría, no va a descongelar rápido, también puede morir. Si le pongo agua muy caliente, va a haber un shock térmico, el cual va a matar sí o sí los espermatozoides y por lo tanto no va a haber preñez. A veces nos dicen, no, usted ha inseminado, pero no pegó. Pero a veces el problema no es la técnica o que yo sea mal inseminador, sino es que descongelé mal de repente y maté los espermatozoides. Bueno, este es un cortapajillas, acá se pone en la parte inferior de la pajuela, se presiona acá y corta como una guillotina y este es introducido dentro de la pistola. Tanque criogénico, la mayoría tienen esta forma, ¿no? Son de bicapa, tienen una boca pequeña, ¿no? Tienen una tapa, tienen un soporte para los cilindros. En cada cilindro de estos se almacenan las pajillas. ¿Cuántas pajillas? Dependiendo del tamaño del tanque. ¿Por cuánto tiempo? Uno lo puede tener muchísimos años, siempre y cuando el nivel del nitrógeno sea el adecuado, ¿no? Presente una cubierta externa, que es lo que tapa, un cuello y tapón. Acá se pone ahí un cuello, un tapón, que es hecho a la medida de las canastillas, de las rejillas, para que no salga el nitrógeno, en el asa del cilindro, área interna del tanque, un fijador interno de los cilindros, ¿no? Tienen una posición adecuada y un aislante para que no choque los cilindros con la base del tanque. Manejo del tanque es muy importante porque este tapón tiene que ser lo más hermético posible para que no escape el nitrógeno líquido que se evapora en contacto con el oxígeno. Una vez que uno saca o coloca pajillas, se va evaporando y de esa forma se va consumiendo también el nitrógeno líquido. Dependiendo de los tanques, es la duración del nitrógeno. Lo ideal es que siempre haya nitrógeno hasta del mínimo del tanque un poco más, o sea, hasta la mitad, ¿no? Dependiendo, si el tanque es de 15 litros, yo lo lleno con 15 litros. Y este tanque me debe aguantar exagerando un mes. Pero yo en el día 15 voy y reviso y debe estar en la mitad. Entonces ya estoy pensando en aumentarle en el día 20 de repente más nitrógeno. Bueno, algunos pasos para seguir. Es la utilización del semen congelado. Debe seguirse que la dosis del semen se selecciona desde el tanque criogénico en la pajuela a usarlo. Las pajuelas vienen ya rotuladas con el tipo de toro, el código y todo.
El descongelamiento debe ser a temperatura ambiente, ¿no? 37, 38 grados. Se debe introducir por 15 a 20 segundos, no más, para que despierten los espermatozoides. Hay que secarlos con papel toalla. ¿Por qué los tengo que secar, doctor? Porque el agua cumple una acción espermicida, o sea que mata los espermatozoides. Y al caer agua dentro de la pajuela, sí vamos a tener problemas. Doctor, ¿y cómo lo introduzco? Cuando uno introduce la pajuela al agua, esta tiene dos selladores en la parte superior e inferior que son herméticos, que no permiten la entrada ni la salida de aire ni de agua de la pajuela. Una vez que yo he descongelado, recién seco y de ahí corto. De ahí corto el borde inferior para poder colocarlo en la pistola y pueda salir el semen. No. Lo que les decía, la forma más característica de inseminar. No, mano izquierda que va por recto para poder sentir la cervix, que es la principal estructura con la cual nosotros nos vamos a guiar. Y una vez que hayamos traspasado cervix, no, fíjense, apretamos, presionamos como si fuese una jeringa y vamos a depositar el semen. Fíjense que el émbolo acá sella por completo para que no haya un desprendimiento de la foto. Bueno, una recomendación principal acá, que hay que tener siempre agua tibia y tener cuidado para descongelar. Pasar rápidamente la pajilla del tanque al recipiente con agua caliente, no o tibia, 38 grados. La pajilla debe descongelarse en una cubeta por espacio de 15 a 20 segundos, luego de los cuales debe ser sacada el agua tibia y secada con un papel toalla o una franela, sin hacer mucho movimiento. Cortar un extremo libre de la pajilla, cargar la pistola de inseminación con la pajilla y luego cubrir la pajilla y el cuerpo de la pistola con una funda plástica para realizar la inseminación. Sacamos la pajilla con una pinza del tanque, la introducimos en agua tibia, ¿no? Con un termómetro medio que esté a 37, 38 grados. Ponemos un cronómetro de 15 a 20 segundos, retiramos y secamos. Ese es en sí el proceso de inseminación artificial. ¿Cuál es la principal o el principal cuidado? Es esto de acá, ¿no? Desde el momento que uno extrae la pajuela y la descongela. Este es el proceso vital. Porque yo la extraje y la puse a agua fría o muy caliente, maté espermatozoides. Extraje la pajuela, corté el borde y de ahí lo puse al agua, introduje agua dentro de la pajilla, maté espermatozoides. Saqué la pajilla, puse el agua tibia, no la sequé y corté, cayó lo más mínimo de agua y también produce un efecto espermicida, más de espermatozoides y no va a haber fecundación. Muy amables señores por su tiempo, espero les haya servido. Hemos hecho de una manera práctica, de repente abarcando muchas partes, pero en sí eso es lo que hay que hacer en la inseminación artificial. Primeramente hay que practicar el reconocimiento de las estructuras anatómicas para poder familiarizar la mano, el tacto con estas. ¿Cómo lo pueden hacer? La forma más práctica es irse a un camal y cuando haya beneficio de una vaca, pedirle al matarife, ¿no?, que nos venda toda la parte del útero, incluido el resto, para poder hacerlo in situ, verificar cómo es, sentir la presión, ¿no? Y sobre todo identificar la cervix, el inicio y el final, orificio exterior y orificio interior, para poder, porque es la base de la inseminación. Atravesar la cervix es el punto más álgido de la inseminación. El resto de cargar, de manipular el semen y todo es mucho más fácil que eso.
Les agradezco por su tiempo, por haber escuchado. Espero haya sido de su agrado, sobre todo que haya colmado, de repente no al 100%, pero sí algo sus expectativas y hayamos podido aprender algo. Muy agradecido con todos. Hasta una nueva oportunidad.